Permítame, que le ayude a pasar la calle, por favor. ¡Déjeme, le digo! ¡Ay, el calzón! ¡Órale, corral! ¡Órale! ¡Ey, a ver si se pide el café! Todos los peatones tenemos la preferencia. ¡Déjeme! Ya ve, si no ha sido por mí la plancha, señora. Pero si yo no quería cruzar la calle, tía, entre de metiche. Hace media hora que estaba yo esperando precisamente ese camión. Bueno, no se preocupe que... ahí viene otro, mire. Pero ese no me lleva a donde yo voy. Todos los caminos llevan a Roma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hombre, digo! ¡Ahora písele, písele! ¡Ay! ¡Agárrese fuerte! ¡Vámonos! ¿Para qué subió mi madre a la fuerza ese camión? Esa chaparrita es su mamá. Pues claro. Bueno, yo nomás la quise ayudar. Está re livianita. Livianita, sí. ¡Ay! ¡Mire cómo me dejó la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Condenado, panzón! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ahora verá lo que le va a pasar! ¡Y ahora verá! ¡La chaparra! ¡Ahora verá! ¡Es hippie! ¡Venga para acá! ¡Tenga! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay, papá! ¡Tenga! ¡Ay, mamá, a mí no, fíjate! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te atravieses, nene! ¡Pura verá! ¡Tenga! ¡Ay, mamacita, otra vez! ¡Oh! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ay, a mí no, mamacita! ¡A ti te digo que lo agarres! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ahorita verá! ¡Agárrenlo! 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 ¡Ahora mirá lo que le va a pasar! ¡Ahora mirá con este condenado! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi cabeza! ¡Un accidente! ¡Qué barbaridad! ¡Hay que investigarlo! ¡Baje, señorita! A ver, ¿qué le pasó? A ver. ¿Y ahora por qué le pegas? ¿No ves que él me salvó la vida? Pero tú no te vas a subir en este camión. No le hace, pero me salvó la vida. Sí, pero por su culpa, ahora vas a llegar tarde para empeñar el anillo. Pero mejor, porque así no te gastarás en tus parranditas mi dinero. Con los amigos que yo alterno, no puedo andar sin un centavo, tú lo sabes. ¿Por qué no trabajas, flojo? ¡Oye, usted cállese! ¡Quieto, quieto! Échatelo. El que tiene que callarse eres tú. El gordito este tiene la razón. Ya me has empeñado todo lo que tenía de valor. Ay. Y para colmo, imagínese que ya que yo empeñara el anillo que me regaló su padre el día en que nos casamos, ¿sí? Todo eso es este grandulón. Sí. ¡Desvergonzado! ¡Usted no se meta! ¡Quieto, porque va... quieto, nene! De ahora en adelante, si tú quieres parrandearte, vas a tener que trabajar, chiquitito, sí. Además, en la Merced necesitan cargadores. ¡Ay! Ay. ¡Hora de hacerme agarre a mí! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué lindito! ¡No se me olvidó, por favor! ¡Ay, nene, nene! ¡Vámonos, mijo! ¡Ay, nene, vámonos ya, te digo! ¡Querubín, vámonos ya, vámonos! ¡No le pegues eso, amigo! A ver si se fija por dónde camina, compadre. Usted es el que debe fijarse. ¿Qué no ve que vengo cargado? ¿Y qué lleva ahí? ¿Qué le importa, metiche? Metiche, ¿cuándo me ha visto que me meten lo que no me importa? Toda la vida. Toda la vida, pues para lo que va usted a durar, compadre. Vamos, dijo el otro. Pues vamos. Vamos. Pues vamos a ver lo que trae adentro, compadre. ¿Qué trae suelte, hombre? ¡Oh! Pobre criatura. ¡Mamá! ¡Mamá!
otra vez solita, Rosita? Sí. ¿Desde qué horas estarás abandonada? Ya has de tener hambre, ¿verdad? ¿Y ahora qué te doy? Lo que más me gusta, platanitos. ¿Gustas? No. Me sacrificaré. Aquí no tiene radio ni nada, ¿verdad? No. Te voy a llevar a mi casa para que oigas música. ¿Quieres? Sí. Vente, vamos, vente. Esto es para ti. Sí. Y esto es para mí. Sí. Vas a ver cómo te vas a divertir oyendo música y todo, ¿eh? ¿Quieres? No. Bueno, a tu salud. Vámonos. No encuentro a Rosita, compadre. ¿Quién se la habrá llevado? Sepa Dios, comadre. Pero no se preocupe, ¿eh? Que se pone usted muy fea. Este es el sosiego. Y ayúdeme a buscarla, por lo que más quiera. Usted siga buscándola, que yo voy a avisarle a la policía, ¿eh? A ver si se callan, que no dejan dormir. ¡Ah, cómo vive Pelus en esta vecindad! ¡Ay! Voy a ver qué pasa. Ahorita vengo, Rosita. Sí, no te tardes. Oiga, compadre, ¿qué escándalo es este que no dejan dormir? Se robaron una niña, compadre. Ay. ¿Usted no vio ningún sospechoso? Ahora que me acuerdo, el único sospechoso que conozco es a usted. No le haga, compadre, no sea payaso. Entonces, ¿por qué no me dejó ver lo que traía en el costal? Porque me dio vergüenza. Era la basura. Sí, la basura. Yo vi que algo se movía adentro. No sea criminoso, compadre. Oiga, ¿y de quién era la niña? De mi comadre Aida. Pobre mujer. ¿Cómo ha de estar sufriendo, verdad? Está como loca la pobre. Aida. 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 Ay, ay, ¿en qué lío me metiste, Rosita? Vámonos, vente. Vámonos. ¡Ey, con permiso! Ay, Rosita. A ver cómo salimos de esta, ¿eh? ¡Ahí va el golpe! Hace unas dos horas tuve que ir aquí a la vuelta a entregar unos vestidos. Con permiso. Con permiso, por favor. ¡Ya llegamos! ¡Hijita! ¡Hijita de mi alma! ¿Dónde la encontró? Pues aquí. Me la llevé porque estaba llorando. Tengo que dejarla sola para entregar la ropa que coso. ¿Y usted? Si no trabaja, ¿por qué nos queda cuidarla? Bueno, ¿y a usted qué? Cuidado azul. ¿Qué de qué? Vaya a pedirle perdón a su mujer. Picotes de foca. ¿Qué tal si un día se lo roban de verdad? A ver, ¿qué tal? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿No es así? A ver, ¿no es así? Bueno, ¿usted qué, compadre? ¿Qué de qué, compadre? ¿Qué hacen las palomas? Pues vuela. Pues a volar. ¡Vámonos! Oh. Ustedes también. ¡Bola de metiches! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! Se meten en lo que no les importa. Deme mi saco. Ya sabía quién lo traía. Capulina tiene razón. Aida, te prometo que buscaré trabajo. Presta. Es mío. Ponte con uno de tu tamaño. Toma. Te lo voy a amarrar en tu dedito para que... ¡Mi globo! ¡Mi globo! Ya no llores.
mientras te compro otro, cómete este platanito. Ay. Buenos días, don Canutillo. ¿Y todavía en la cama? Se está usted volviendo muy flojo. Amanecí muy malo, Capulina. ¿Entonces no piensa levantarse? Tengo un dolor reumático que no me deja mover las piernas. Eso sí está muy malo. Ay, ay, perdón, don Canutillo. A ver si no le da garrotillo. ¿No quiere que le traiga una medicina? No, gracias, Capulina. Mi sobrina no tarda en llegar y ella irá a comprarla. No. Dígame, ¿cuál medicina? No sé. Ahí está la receta. A ver. Esto está en taquigrafía, ¿verdad? Así escriben los doctores. Ay, a ver. Ciclomexinomedidimodensil de amonio. Clorhidrato de oxitetracilina. Con este nombre ha de ser muy buena medicina. Ahorita se la traigo. No te molestes, Capulina. Mi sobrina no tarda en llegar. ¿Pero qué me cuesta? La farmacia está en la esquina. Ahorita vengo. ¿No tiene 10 pesos que me dé? Ahí están, en la repisa. Son 15. Me los llevo. En todo se ha de meter el gordo condenado este. Bueno, pero habrá que agradecerle su buena voluntad. Este veneno es muy activo, ¿eh? Es para las ratas, don Sebastián. Bueno, para las ratas hay veneno muy bueno preparado. Bueno, es que este siempre me ha dado buen resultado. Se lo voy a preparar. ¿Cuánto dilata? Regrese en 10 minutos. Está bueno, ahorita vengo. Gracias a Dios que a mí no me hizo gordo. Oiga, don Sebas, necesito que me surta urgentemente esta receta porque don Canutillo ya anda entregando el equipo. Regrese en media hora, ¿eh? No, oiga, don Sebas, que sean 10 minutos, sí, por favor, ¿sí? No me apures, no me apures. Tengo otra receta antes que la tuya. Sí, 10 minutos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien surtida. ¿Tiene pestañas postizas? No, señorita, son naturales. Tengo juárabe, mire. No, que si venden pestañas postizas aquí. ¿Cómo no, señorita? Mire, tenemos estas o estas, pero yo creo que estas son mejores, mire. Le voy a hacer una demostración. ¿Qué le parece? Mire. Ahora de perfil es mejor. Así ni Richard Burton se le resiste. Mejor me llevo estas. Ah, sí, cómo no. ¿Algo más, señorita? Mire, tenemos lápiz para la ceja. Tenemos pancaque para los cachetes. También lipstick para la trompa. También sombra para los párpados. ¿Quiere que le haga una demostración? Pues... Gratis. Bueno, sí. Esto ya estuvo. Ahora viene la tuya, Capulina.
queda retulismana. Y ahora vamos a emparejar la boca. En esta farmacia tenemos de todo. Está muy bien surtida. Hay spray con goma laca, con cola, con resistol. Ahí estás quedando soñada, mana. Ahora, una rayita en la barba. Ay, te vas a ver re nice. Ahora vamos a poner spray. Cierre sus ojitos. Digo, ojotes. Ay. También tenemos slip para los pipis. Ahora, el último retoque. ¡Ay! ¡Qué linda estás! Ya terminé con tu receta, Capulina. Yo ya también terminé con la mía. Quedó muy nice, mire. ¡Jesús, María y José! ¡Mire nada más que cara me ha puesto! ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Qué has hecho, Capulina? ¿Qué has hecho? Bueno, ahí le da usted la última manita. ¿Yo? Yo ya me voy porque tengo mucha prisa. ¿Dónde está mi medicina? ¡Ahí! Gracias. Perdóname, señorita. Por favor, no es la culpa de la casa. Perdóname, yo la voy a limpiar. Válgame Dios. ¡Apa barriguita! Ya está mi receta, don Sebas. Ahorita, espérame. Tengo que atender a la señorita. Clarita. 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 Qué linda se ve usted así. ¿Cómo dice? Usted siempre me ha gustado, pero yo pensé que sería una muchacha demasiado moderna. Pero es que yo... Siempre he soñado con una muchacha como usted. Bonita, sencilla, natural. Ay, Celorio, ¿lo dice usted en serio? Sí, Clarita. Aquí está tu veneno. Ten cuidado, es muy activo. ¿Sabes usarlo? Sí, aquí lo dice. Oiga, pero esta es una medicina para la tos. Entonces Capulina se llevó el veneno. Un buchito, a ver. Oye, eso huele horrible. Bueno, yo le tapo la nariz y te abre la boca. Ahora, a ver. No puedo. Eso apesta. ¿No ve que con esta medicina no volverá a toser en toda su vida? Pero si te digo que huele horrible. Pues huela o no huela, vamos. No quiero. No seas metiche, Capulina. Hasta metiche me dice, ¿verdad? Y para demostrarle que soy más hombre que usted, salud. ¡No! 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 Te salvaste en una tablita. Eso es un veneno mortal. La medicina para la tos es esta. ¿Me querías matar, mal alma? No, él no tiene la culpa. Fue un error. Lo siento. Pero como no ha pasado nada, ya me voy. Hasta luego, ¿eh? Ah, pero no me ha pagado la medicina. Son 5 pesos. Un error. La receta. Está bien, gracias. Hasta luego. Otro error. Bueno, yo ya no me hago responsable. Esta medicina es como la lenteja. Si quieres la toma, si no, la deja. Córtate. Al fin va a venir mi sobrina. ¿Julita? Sí. Va a ir a regresar los billetes de la lotería. Que no pude salir a vender. No faltaba más, don Canuto, yo se los vendo. No, ya vete. ¿Para cuándo son los amigos? ¿A dónde están los billetes? A ver. Que te vayas, te digo. No más son 2 enteros. Déjalos ahí. En menos de 2 horas le traigo el dinero. Para de hoy. Capulina, por favor, Capulina, no te los lleves. ¡Capulina! Hágase millonario de la noche a la mañana. Mire, jefe, qué bonito número. Suma 15, juega el 16 y el 17 y hace usted rico. ¡Órale, ve y se diga por dónde camina! ¡Mire, jefe!
Mire, ¿para qué sale usted a pasear a Europa? Con su esposa, con su novia, con su nieta. Mire qué lindos números. El 7 no ha salido desde la última vez y el 3, bueno, ya repitió, pero es salidor. ¿Quién cree que haya tenido la culpa? No sé, no vi. Voy a investigar, ahorita le informo. ¿Pero en qué venía usted pensando? Si es que no me fijé, ¿verdad de Dios? Perdóneme, patroncito. ¡Pero si le toqué el claxon! Sí, pero venía distraído. A ver, ¿qué pasó? ¿Y a usted qué le importa? Pues sí me importa, porque yo vi todo. Usted es el responsable. No, señor, mire usted, el que fue el responsable fue... Usted, chitón. ¿Qué pasó? No fue nada, gente. Ya nos estamos arreglando el señor y yo. ¿Alguien vio el accidente? Yo. Usted no se meta. Este no vio nada. El señor fue el que tuvo la culpa. El que tuvo la culpa fue este. Además abusa porque lo ve viejito. Mírele la cara de imbécil que tiene. ¿No le ve los ojos de huevo tibio? Además le dijo una de cosas este... ¿Qué es grrr? Junior. Usted no le va a creer al pelado este. Pelado y a mucha honra. Yo soy de los de abajo. Y no soy de los que se hacen ricos chupándole la sangre al pueblo. Calma, hijos míos. La verdad de las cosas es que cuando yo llegué aquí... ¿Usted que no ve que está nervioso? Está bien, no pido nada contra el señor. Pero el señor sí pide contra de ti. Francamente yo no quisiera porque... Mire, usted... que soy su abogado defensor. Lo siento, pero vamos a la delegación. Eso. No. Eso, no, mi general. No. Así se hace. No. El cuerpo de tránsito se sentirá orgulloso. ¡Cuidado! ¡Se va el... ¿Ya ve cómo él tenía la culpa? Allá va corriendo el responsable del choque. ¿Vamos por él? Vamos. Pare, ¿qué le dije? Es que llevo mucha prisa porque van a operar a mi mamacita. De veras. No es cierto, no le haga caso al... Servicio secreto. Según informes recibidos por radio, hace un rato se robaron este coche. Ah, con razón te querías ir, Cacomistle. Vamos. La de hoy, hágase rico hoy, cobre más. Los billetes. Ahorita no, al rato. No proteste, que tiene que tomar una cucharada cada 2 horas. ¿Y no será veneno? Pues pruébelo. Buenos días, Julita. Buenos días, Capulina. ¿Vendiste los billetes? Le traigo mala noticia, don Canuto. Te los robaron. ¿Cómo sabe? Desde que te fuiste, tuve ese presentimiento. Adivino, ¿eh? Ve por un gendarme, Jurita. No se precipite. Déjeme que le explique. Mire, yo fui a vender los billetes honradamente. De repente llegó un caballero, se los enseñé. Volté a ver un choque. Cuando regresé, se lo tragó la tierra con todo y billetes. ¿Qué pasa con el gendarme, Jurita? ¡Ay, no, tío! Créame, mañana se los pago, don Canuto. ¡Que vayas por el gendarme, te digo, muchacha! ¡Muévete!
No es para tanto, tío. Capulina le está diciendo que mañana se los paga sin falta. ¿Y tú le crees? Sí. Además, esos billetes hay que pagarlos hoy mismo. Ay, pero ¿qué gana usted con meterlo a la cárcel? Así menos paga, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo digo. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, si usted quiere, yo le puedo pedir un adelanto a mi patrona. Ah, hijita. ¿Cuándo se te quitará lo bondadosa? Bueno, yo sugiero... ¡Usted cállese! Vamos por el adelanto. Aquí le dejo este platanito para la tos. ¿Y cómo fue que le robaron los billetes, Capulina? No me lo puedo explicar. Yo lo estaba viendo. Sí. Pero con una pestañada, ¡paz! Como por arte de magia se me desapareció. Y luego lo estaba yo buscando. ¿Y qué cree? ¿Qué? Como si lo hubiera tragado la tierra. No. ¡Ay, mi bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Se llevó mi bolsa! Le juro que no la encontré, parecía el Mago Maravilla. ¡Ay, pero es el colmo, Capulina! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Es un ratero! Perdón, voy por él. Pues, ¿qué pasó? Me robó la bolsa, es un ratero. No se preocupe, mi amigo lo va a agarrar. Es muy listo. Mira, ahí lo trae. ¡Suélteme, yo no soy el ratero! ¡Ah, entonces eres el cómplice! Tanto peque el que mata a la vaca como el que le detiene la cola. ¡Será la pata! Pues es lo mismo, jálele. Aquí está. Pero si tienes el ratero, es mi marido. Ah, su marido. ¿No lo ve? Su marido. Perdón, Julita, vámonos porque tenemos prisa, ¿eh? Sí, vámonos, Capo. Mi lema es, haz el bien y no mires a quién. Sí, lo malo es que usted no mira bien. Ahí sigue ese otro cantar. Aquí es. Buenos días, Julita. Buenos días. No me tardo. ¿Va usted a pasar? No, gracias. ¿No gusta? Provecho. Tienes los 250 pesos, Julita. Ay, muchas gracias, señora. No se te olvide que quiero que llegues mañana temprano. No, señora. Hasta mañana. Hasta mañana, Julita. Oye, ¿avisaste al electricista? Ay, señora, se me olvidó. Perdóneme. ¿Tiene usted un problema de electricidad? Oye, ¿quién es este señor? Bueno, viene conmigo. ¿Sabe usted algo de electricidad? Ja, tengo amplios conocimientos sobre luz y fuerza motriz. Me dicen kilowatito. ¡Qué bueno que vino usted! Imagínese que desde esta mañana estamos sin luz. Y esta noche tengo invitados. ¡Tengo una cena! En un decir Jesús se la compongo. Sí. No más que no traigo herramienta. ¿Usted no trae? Pues debo tener, Julita. Dile a Baltasar que le entregue la herramienta a este señor. Y tú enséñale en dónde están los switches. Salud, señora. Dije switch. Yo dije salud. Venga conmigo, por favor. Ahorita vengo. Ay, ¿cómo será metiche, Capulina? ¿Por qué se metió? Por el perrote. ¿Y por qué se subió? Por el gatote. Bueno, usted sabe de esto, ¿verdad? ¿Qué sí sé de esto, Julita? Lo primero que hay que hacer es probar si hay corriente. Le voy a avisar a Baltasar que traiga la herramienta. Vean.
Carmen. ¿Qué tienes, tu mamacito? ¿Qué le pasa? Nada. Corriente hay y mucha. Los tapones están fundidos, pero con unos brincadores queda listo. Herramienta. Aquí está. Cable. Pinzas. Abusado. Deténgame. Listo. Asunto suyo, Capulina. Vámonos. ¡Vámonos! Le voy a dar una manita a la gringuita esa. Deténgame. ¿Cuándo se le quitará lo metiche? Oh, excuse me. Oh, thank you. Do you know what's wrong? Oh, yes! Beautiful! Con razón, no caminas si tienes este resorte. Ay, pero, no, mira nada más, sobre todo esto está enredado. Ay, afuera. Eso no sirve. Ahora, esto está atorado. Listo. Thank you very much. ¡Oh! ¡Y está! No se enoje. Fue un beso de relaciones públicas. Órale, vámonos. Usted no escarmienta, Capulina. Además, ¿por qué se deja besar por cualquiera? ¡Coqueto! Bueno, total. ¿Arreglé el coche, sí o no? Hasta que dio una. Aquí. Bueno, perdone usted. Bueno, últimamente a usted qué le importa. ¿Cómo que qué me importa? Soy el dueño. Y mire lo que han hecho. ¿Y cuánto vale ese mugroso jarro? Ese mugroso jarro vale 2,000 pesos.
¿2,000 pesos? Sí, señor. Y si no me los paga inmediatamente, lo mando a la cárcel. Bueno, lo que pasa que... bueno, en efectivo no nos alcanza. Y mi tarjeta de crédito no me la han entregado. Pero se lo pago con trabajo. Sí, o yo, señor. ¡Usted no! Pues, para usted, pues... justamente estoy buscando una secretaria. Un momento. ¿Para qué la quiere y cuánto le va a pagar? Bueno, pues la quiero para... ¿A usted qué le importa esto? Yo soy su manager. Y ella todo se lo debe a su manager. Sí, pero... Por favor, Capulina, espéreme allá afuera. Si usted me lo pide... ¡Niño viejo! ¡Ay! Ojalá que también a él le pudiera dar trabajo, señor. Es un poco difícil, pero si usted me lo pide, le haremos la lucha. Gracias, señor. ¡Ole! ¿Qué tal, eh? Está re mono. Nomás me falta la cola. Bueno, voy a buscar a un señor Nixon para entregarle este telegrama que viene de Washington. Suerte, Capu. Mr. Nixon. Mr. Nixon. Mr. Nixon. Mr. Nixon. Mr. Nixon. Ay, suerte. Mr. Nixon. Mr. Nixon. No hay Mr. Nixon. Mr. Nixon. Están de suerte. Quiero que participen ustedes de este gran negocio. ¿De qué se trata? Acaban de hablarme por teléfono de Washington que las acciones de mi compañía, Gold and Silver Mining Company, van a subir 60 puntos. Y si ustedes quieren, yo les puedo pasar algo de mi stock. Yo me quedo con $100,000. ¿No es demasiado? Para mis amigos, lo que ellos gustan. A mí me apunto con 50 mil. Yo también quiero 100 mil. ¡Mr. Nixon! ¡Charlie Nixon! Ah, ¿es usted Mr. Charlie Nixon? ¿Eh, Mr. Charlie Nixon? ¡Qué voy! Ah, yo también voy. Le llegó este telegrama de Washington. Se lo voy a leer, ¿eh? Vende acciones hoy, mañana no vale nada. Frank. Dame esto. Guachumara. Como que nos quería estafar. Guachumara. No, no, leave me. Julita, Julita, Julita. Mi primer propina, $1. De estos van a caer muchos. Primero Dios. Qué bueno, Capulina. Guárdelo como un recuerdo. No, si no está el tiempo como para recuerdos, mejor guárdelo usted. Ese es un abono de mi deuda. Y me voy a seguir chambeando porque... ¡Ay! ¡Hay una de trabajo! ¡Ay! A ver si te fijas, idiota. Excuse me, sir. Van 500. No voy. Yo tampoco. Pago. Paul, quines y dieces. Excuse me, sir.
dos, tres, cuatro, cinco. Ok. 100. Cartas. Dos. Uno, dos. Una. Una. Dos. Una, dos. Uno, dos, tres. Come on, Laura. Capu. ¿Habla inglés? ¿Se fue de bracera? No. La señora que me despidió por su culpa me enseñó un poquito. ¿Y usted? Yo sí me fui de brasero. ¿Mm? Digo, de espalda mojada. Le traigo otro abonito, ¿eh? ¿$20? Ajá. ¿Todo este dinero de propina? Y va a ver la billetiza verde que se nos va a venir. Ay, Dios le oiga, Capu. Y me voy porque los negocios andan de cabeza y hay que vigilar. Para no pagar la cuenta. Sí, perdón, perdón, ahora pago. Sí, 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 pagó. Sí, 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 pagó. Sí, pagó la cuenta. ¡Agárrenlo! 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 Qué bueno es este americano para la whiskiza. La plataniza. Good morning. Buenos días. ¿Cómo le fue la jugada anoche, mister? Muy bien, gracias a ti. No tiene la menor importancia, mister.
Thank you. Ah, pero no traigo cambio. No, todo es para ti. ¿Pero ya se fijó de a cómo es? Claro, de $1,000. Y esto no es nada. Conmigo vas a ganar mucho más. ¿Yo? Sí. Hoy en la noche, cuando termines de trabajar, quiero que subes al suite. Sí, pero... No, no, no. Con todo y uniforme. Así estás perfecto. Thank you, mister. Oh. Ah. Bueno, yo lo invito. Bye. Adiós. Esto ya no me está gustando. ¿De dónde está sacando usted tanto dinero? Oh, pues es un secreto, ¿va? No lo estará robando, ¿verdad? Ay, la duda ofende, Julia. ¿Cómo? Digo, Julieta. Digo, Julita. Perdóneme, Capo. You highball, sir. ¿Abras? Uno, dos, tres. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tercia de reyes con un par de ases. Muchas gracias, caballeros. Y les doy la radancha cuando quieren. Lo siento mucho. Nos tenemos que ir mañana. Qué lástima. Tan bien que la estábamos pasando. Buenas noches. Good night. Adiós. Good night. Ahora nos fue muy bien, Capo. Te tocan $1,000. $1,000. $1,000. $1,000. No, Capulina, esto ya es demasiado. Usted anda haciendo algo malo, Le prometo que no, Julita. Pues si no me dice de dónde está usted sacando tanto dinero, lléveselo y no me vuelva a hablar. Bueno, pero no se me ponga así. Déjeme que le explique. Mire. Lo que pasa es que hay un americano que tiene mucha suerte para el juego. Entonces, quiere que yo juegue porque como yo también soy muy suertudo, así ganamos los dos. ¿Está claro? Pues yo no lo veo muy claro. Uy. Además, como este dinero es mucho más de lo que usted necesita, pues... Necesitamos, porque la mitad es suya. ¿Mía? Tú me has traído mucha suerte. No, 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 todo es suyo. Entonces, ¿cómo dijiste que dijiste? Bueno, tuyo. ¡Ay! Si quieres, yo te lo guardo, pero con la condición de que no vuelvas a jugar. Te lo prometo. Bueno. Pero yo también pongo una condición. ¿Cuál? Que me dejes ir a Acapulco con el americano.
Ay, no, Capulina, ¿ya no ves? Ya estás faltando tu palabra. Oh. Por favor, Julita. Es un compromiso y no me puedo echar para atrás. Está bien. Haga lo que quiera, señor. Total, a mí que me importa. Córtese y llévese sus cochinos dólares. Por favor, ¿me dejas ir, sí o no? Le suplico que ya no me esté usted molestando, señor. Última oportunidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Puntas! ¡No quiero insistir! ¿Sí o no? Ay, bueno, pero júrame que será la última vez que juegas. Te lo prometo. Por esta y por esta. Buenos días, Julita. Buenos días, doña Genoveva. ¿Cómo se parece a la del Nor Suiza, verdad? Ay, Capo, es doña Genoveva. ¿Qué tal, doña Geno? Bueno, ya que se te pasó la muina, te voy a traer una poquita de ropa para que me la laves. ¿Cómo no? Tráemela, Capo. Pero te tienes que apurar porque... porque ando a raíz, mira. ¿Tiene las tres? ¿Por qué no fuiste a trabajar hoy, Julita? Hoy es mi día libre. Y aquí me tiene, descansando haciendo adobes. Ay, qué vida esta. ¿Cuándo se recordará Dios de nosotros? No le haga, doña Geno. Yo vivo muy a gusto. No creo, con el atoso de tu tío. Ay, no diga eso, doña Genoveva. Mi tío es un santo. ¿Un santo? Será de los descontinuados. Bueno, ya párele, ¿no? Con mi tío no se meta. Ahí muere, mira. Pues más le vale, ¿no? Aquí está mi bultito de ropa. ¡Capu! ¿Cuánto tiempo hace que no te lavaban la ropa? Pues creo que desde el censo de 1950. Se nota. ¡Ay! ¡Qué lindo suéter! Es de mi hijo, yo se lo tejí. Se echó usted un 10, ¿eh? ¿Por qué no me teje uno a mí? Yo sé tejer, no forrar pelotas. Pelotas, pero no para su fútbol. Oye, ¿no tienes más? Bueno, allá tengo otro bultito, nomás que esta es la urgente. Parece mucha, pero mira, con este detergente que me regalaron, en un Jesús te lo echas. No, gracias. Yo prefiero lavar con jabón. ¿Por qué no lo pruebas? Te voy a hacer una demostración, mira. Y esto está a pedir de boca. Va a quedar soñado. Capu, deja ese suéter que es de doña Geno. ¡Oh, suéltalo! ¡Se va a enojar! ¡Oh, suéltalo! ¿A poco crees que no sé lavar? Vas a ver cómo va a quedar, ¿eh? Peor que nuevo. Ay. ¿Qué tal voy, eh? Ay. Ay. Muy bien, ¿eh?
¡Ay! ¿Qué haces, animal? Ayudándola con la chamba, doña Geno. Eso no se lava así, se lava con este jabón. No, pero es en años de don Porfirio, ahora se usa detergente. ¿Qué detergente ni qué nada? Se lava con este jabón. ¡Ay! ¡No le exprimas! ¡No le exprimas! ¡No le exprimas que se encoge! ¡Bestia! ¡Ay! ¡Tony! 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 ¡Ay, ya muere! Mira nomás cómo te dejó tu suéter este gordo del diablo. No. Pero mire, lo que va a pasar es que a la hora que se lo ponga, agarra su tamaño normal. Mire, por favor, joven. A ver, hágase la cabeza, joven. No, no, ¡suélteme, carcelal! ¡Suélteme! ¡Órale! ¡Suélteme! 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 ¡Metiche! No, no se lo quería hacer, no le estaba ayudando a Capo. ¿No ves cómo me quedo el suéter, chica? ¡Ay, te voy, mano! Ahorita te vengo, mano. Si bien, porque... Usted primero. ¡Capo! ¡Ah! Momento. ¡No, Capo! Mrs. Margaret Anderson and Frank. ¡Oh! Encantada. Besos de sus pies, señora. A usted no, caballero. Vamos. Herr Van Schmidt. ¿Qué es? Alemán. ¿Animal? No, alemán. Ah, oh, Volkswagen. Monsieur Dupont. Francés. Le petit coupé pour le travail. ¿Qué le dijiste? Pues quién sabe, pero se rió. ¿Hagan juego? Hola. Nada más. ¿25, Colorado? Con 100. ¿Lo siento?
y 500. Cien. 500. Y 1000. Pago. ¡Nadie se mueva! ¡Sal, avestruz! ¡Sal! ¡Sofón! Todos conudos o todos rabones. Ahí se la dejo. ¿Cómo me gustaría saber quién fue el sofón que le dio el pitazo a la policía para que nos cayera? ¿Qué tal, mister? Hola, capo. Mala suerte. No te preocupes. Ya mandé a avisar a mi abogado. ¿Qué le dije? ¡No, no, no! ¡Suéltelo! ¡No lo sueltes, amigo mío! ¡Suéltelo, amigo mío! ¡Suéltelo! ¡Este fue el maldito metiche que me metió aquí! Pues si no te gusta, salte para afuera. Deténgame esto. ¿Qué? ¿Y usted qué espera para llevarme? ¡Vamos, camina, el payaso! Quisiera cambiar estos 500 dólares. Espere un momento, por favor. Pase usted, por favor. ¿Podría decirme, señorita, dónde obtuvo usted estos billetes? Fueron propinas que le dieron a mi novio. ¿Cinco propinas de 100 dólares? Bueno, esos billetes se los ganó jugando. Me los dio a guardar, pero ahora los necesito para sacarlo de la cárcel. El pobre tiene tan mala suerte. Siempre andan tras de los azules. Lo siento, señorita, pero va a tener que acompañar a ese señor a la jefatura de policía. ¿Yo? ¿Por qué? Por tratar de pasar dólares falsos. ¿De modo que son falsos? Ay, no le digo, nada le sale bien. Oiga, pero yo nada tengo que ver en ese asunto, ¿eh? Lo siento mucho. Ay, en el lío que me ha metido. Ya. ¡Qué chueco! ¡Dólares falsos! ¿Dólares falsos? ¿De manera que los dólares eran falsos? Sí, señor. ¡Ah! Con razón nos dejaron ganar. Y ahora la muchacha está presa. ¿Presa? Y para demostrar su inocencia, necesita usted decirnos cómo llegaron a sus manos esos billetes. Sí, licenciado. Estábamos jugando y nos dejaron ganar los falsos y se llevaron los buenos. Ya no puede uno confiar en la gente, ¿verdad? Pues si no demuestran su inocencia, van a estar muchos años en la cárcel
su novia y usted. Mira, Beatriz, este es el hombre que tanto he buscado. ¿Quién? El que me dejó los billetes. ¿Y qué vas a hacer? Sacarlo de la cárcel y darle una buena gratificación. ¿Qué menos puedo hacer por el hombre que nos hizo ricos? A ver, deja ver. ¡Baltasar! Mande, señora. Ven acá. ¿No es este el hombre que nos incendió la casa? El mismo. ¿Preso en Acapulco? Por falsificador. ¿Qué le parece? Gracias. Con permiso, señor. ¿No se acuerda usted de mí? ¡Ah! Usted fue el que se me desapareció con los billetes de lotería. El que se desapareció fuiste tú, por ir de metiche a ver un choque. Sí, es cierto. Oiga, ¿y no me podía dar los billetes? ¡Qué buena falta me hace! El señor fue el que depositó la fianza para que saliera usted en libertad. Además, te daré una buena recompensa. Uno de aquellos billetes salió con premio mayor. ¡Qué bueno! Pero olvídese de la recompensa y saque a mi novia que esté en la cárcel. De eso se encargará mi abogado ahora mismo. Eso es cuestión de minutos. Tenemos noticias de que un falsificador de dólares se encuentra en Acapulco. Usted, que lo conoce, ¿quiere acompañarnos? De eso estoy pidiendo mi limosna. Vamos. Hasta luego. Tercio de Reyes. Siento mucho no poder seguir jugando. Mi avión sale dentro de una hora. No se preocupe. Así es el juego. Para mí, señor, fue un placer el haberle conocido. Muchas gracias. Buen viaje. Adiós. Adiós. Se va feliz con su dinero. Pobre diablo. Nos deja los dólares buenos y se lleva los falsos. Haz las maletas rápido, que nos vamos. Sí, señor. ¡Arriba las manos! Así los queríamos agarrar. ¡Por acá, por la puerta de atrás! ¡Vamos! A ver si no se te rompe la mano, chavito. ¿Estás bien, Capu? ¿Qué pasó? No es un coscorrón, es un trompón, pero siempre en el mismo lugar. ¿Por dónde se fueron? ¡Se fueron por allá! ¡Vámonos! ¿Qué cosa? ¿Y el mozo? ¡Déjalo! ¡Vámonos! ¿Por dónde se fueron? ¡That way! ¿Qué dice? Que yo soy güey. No, no, vámonos, vámonos. Ah, sí. Yo manejo. ¿Va a manejar? Pues lo único que me falta es dar vuelta, pero vámonos. ¡Ándale, Capu! ¡Apúrense! ¡Pablo! Thank you.
Papu, es mi antigua patrona, a ver qué quiere. ¡Julita! Señora, ¿en qué puedo servirla? ¡Ay! Yo no tuve la culpa de la explosión. Lo que pasa es que ya está muy vieja. ¿Yo? No, la instalación. ¡Ah, sí, sí, la instalación! Gracias a la explosión que hicieron ustedes en mi casa, descubrimos unos documentos valiosísimos y un tesoro escondido que había dejado mi abuelo. ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿nos va a dar unos centavitos para nuestra boda? ¡Claro que sí! Baltasar, dame el cheque. Aquí tiene, joven. Que sean muy felices, Julita. Gracias, señora. Adiós, joven. Adiós, señora. Muchas explosiones. Ay, felicidades, joven. Así está bien. Mira qué chueca. ¿No más 100 pesos? Ay, ¿cómo serás menso, Capu? Son 100 mil. ¿100 mil? ¡100 mil! Sí, Capu. ¡100 mil! ¡Vámonos de cangurito! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ay, mi Capu! Yo no tuve culpa de la explosión de esa señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de confiancitas con el barrigón este? Cálmate, mi amor. Gracias a él, tú y yo nos conocimos. ¿Ah, sí? A ver, explícame eso. Sí, honey. Este es el señor que me descompuso el coche, que luego tú me arreglaste. Gracias a él, tú y yo nos conocimos y nos casamos. ¡Ah, sí! ¡Congratulation! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué no ve que es un beso de relaciones públicas? ¡No se encele, mire! ¿Ve? ¡Congratulation! No te mandes, cuate. Ya estuvo suave. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Mira, Julio. Óigame, señor. Si cuando nos casemos va usted a seguir así de resbaloso, es mejor que aquí muera. No se enoje. ¿Por qué no aprovechamos ir a ver al capitán y ya te fiesta para que nos case? ¿De veras, Capu? Ándale. Ay, Capu. No, que no. Pero primero, ¿quién va a mandar en el hogar? Tú, mi vida. ¿Quién va a ser el rey de la casa? Tú, mi vida. ¿Quién va a ser el padre de mis hijos? Tú, mi vida. ¿Y quién va a ser la madre? Tú, mi vida.